A continuación vamos a ver lo que es este almacén de Bisbas, ¿vale? La sal, tal como nos viene de la propia salina, la traen los camiones y se queda almacenada en esta zona que tenéis aquí. Es un almacén donde podéis ver que encontramos una sal que está puesta sobre unos palés, ¿vale? Depositada sobre estos palés que veis, y se encuentra pues almacenada, digámoslo así, en estas bolsas grandes que se llaman Bisbas. La sal que nos llega cada bisbá tiene un peso aproximado de unos 1.000, 1.200 kilos, ¿vale? Y nosotros lo que hacemos aquí es recepcionarla, almacenarla. En este almacén lo que tenemos todo es sal fina, ¿vale? Más adelante veréis un almacén donde podéis encontrar la sal gruesa. La sal nos viene con una etiqueta, ¿vale? Y la etiqueta que podéis ver, por ejemplo esta, es una etiqueta de identificación, en la cual nos indica principalmente cuándo se ha envasado, o sea, cuándo esa sal se ha extraído de la salina, qué lote utiliza. Nosotros el lote que utilizamos es un lote semanal. Entonces nos está indicando qué semana del año es la en la cual se ha extraído la sal. Y además nos indica lo que es el peso. Esto es muy importante. Nosotros comparamos el peso que nos viene de la salina con el peso que nosotros realizamos aquí para ver esa diferencia de peso que pueda existir. La etiqueta es muy importante, sobre todo para el tema de la trazabilidad, porque es la etiqueta la que nos da la información sobre, como se dice, el rastreo de lo cual ha hecho ese bisbas. Es decir, en qué momento ha entrado, el momento en el que se está envasando, si se está analizando, hasta que finalmente se ha envasado y queda en el almacén. Entonces, la etiqueta sirve de identificación y en ningún momento podemos perder dicha identificación, porque acabaríamos perdiendo el rastreo de esa sal. A continuación lo que vamos a ver es el proceso de cómo empezaríamos a ayudar la sal. Entonces lo que vamos a hacer es dispensar con la carretilla uno de los bisbas, pesarlo, ¿vale? Y añadirlo a esta tolva de aquí. Esta tolva que veis aquí es una tolva de igualmente de almacenamiento, que lo que nos va a hacer es trasladar toda la sal, ¿vale? Desde este almacén hasta la propia zona de envasado, donde se encuentra el mezclador, que es donde hacemos la adición del yodo, del flúor, del tipo de sal especial que decíamos al principio vamos a realizar. A continuación nos encontramos en este almacén, el almacén de material auxiliar, donde se encuentran todas las bobinas, palés, bandejas, es decir, todo aquel material que vamos a utilizar para envasar la sal. Aquí nos llegan, como podéis ver, las bobinas de los envases, que son las bobinas que utilizamos para envasar en las correspondientes máquinas. También tenemos lo que son las bandejas, que son las que utilizamos pues para envasar paquetes en bandeja o formatos de saleros que vayan en bandeja. Y también, como os comentaba, pues un almacén que utilizamos para los palés que se utilizan, que nos llegan propios de la salina, que van a los clientes. Tenemos la sal en el mezclador y se está mezclando, que es lo que veis aquí atrás, durante unos cuantos minutos. Ya le hemos añadido el yodo, en este caso lo que vamos a obtener es una sal yodada, y tras varios minutos de mezclado procedemos a la toma de muestra, que es lo que vamos a realizar a continuación. Para proceder al envasado es necesario analizar antes de envasar las muestras. Nos encontramos en el laboratorio y es lo que vamos a hacer. Una vez procesado la toma de muestras, las vamos a analizar, ¿vale? Entonces, las muestras las tenemos aquí. Vamos a pesar una cantidad de muestras que necesitamos para el análisis.
Pasamos aproximadamente unos 50 gramos de muestra. Y ahora lo que hacemos es disolver la muestra en agua. Vamos a agitar para que se disuelva. Una vez que la muestra está agitada, le quitamos el imán. Y ahora le vamos a añadir una disolución que nos va a determinar por su color si la sal tiene yodo o no. Como podéis ver, el cambio de color, el color amarillo, es el resultado de haber añadido este líquido a la sal, indicándonos que la sal tiene yodo. Sabemos que tiene yodo, lo que no sabemos qué cantidad tiene. Entonces lo que hacemos a continuación es añadirle este líquido que veis a continuación, en el cual se va a producir otro cambio de color. Y lo que vamos a realizar ahora es una valoración. Entonces vamos a ir añadiendo gotas desde aquí arriba, agitando, y se va a estar añadiendo gotas hasta que se produzca un cambio de color y quede totalmente transparente. Cuando quede totalmente transparente, la reacción ha terminado y nos indica qué cantidad de yodo tiene la sal que hemos yodado. A medida que va cayendo la gota, la vamos agitando y poco a poco va a ir desapareciendo este color oscuro, aclarándose, pasando por distintas tonalidades de violeta, azul, hasta finalmente ponerse transparente. ¿Veis? Ya veis un cambio hacia violeta, morado, se va aclarando, aclarando y ya ha cambiado. En función de la cantidad que hemos gastado, pues sabemos la cantidad de yodo que tiene la sal. La sal nos llega con una humedad, ¿vale? Y nosotros, tras haberla yodado, debemos de controlar la humedad que adquiere. Espérate que sea fácil de poner. Pesamos aproximadamente unos 30 gramos. En esta placa de aluminio que veis. Y durante varios minutos lo que va a hacer es secar la muestra mediante una radiación infrarroja. Entonces lo que hacemos es tarar una cantidad de muestra inicial. Tras secarse
con la radiación infrarroja, vuelve a pesar la muestra y por diferencia de peso sabe la cantidad de humedad que tiene, hallando la diferencia de peso que nos va a indicar la cantidad de agua que tiene la sal. Bueno, pues ahora vamos a ver lo que es el envasado de la sal yodada gruesa, en este caso, que hemos analizado en paquete. Estamos aquí en la máquina de paquete cuadrado y lo que vamos a ver es el envasado. La máquina cuenta con un detector de metales que lo que hace es detectar cualquier partícula metálica, ya sea de la sal o de la propia máquina. En el caso que detecte alguna partícula metálica, el paquete que lo tenga se expulsa. Y cuenta también con un controlador de peso. Todo paquete que tenga un peso superior a unos 1050 gramos acaba expulsándolo. Bueno, pues una vez que hemos visto todo el proceso, desde de que nos llega la sal, se almacena, la hemos yodado, se ha analizado y se ha envasado, a continuación lo que vamos a ver es pues cómo quedan ya el formato de paquete, salero, con nuestra marca que es Comensal. Todo el tema comercial nos lo va a explicar a continuación nuestro compañero Iván. Acompañadme. Bueno, pues estos son los productos de Comensal una vez que están ya finalizados. Aquí tenemos por esta parte los productos que, digamos, se envasan sin que haya ningún tipo de tratamiento, como son la sal común, fina, gruesa, y nuestra sal húmeda, que es especial para hornear. Y esta parte de aquí tenemos las sales que son que es la especialidad de Alvarero, que son las sales que nosotros llamamos saludables. Son la sal florada, esta verde que tenemos aquí, la sal yodada, tanto fina como gruesa, y la sal dietética. Esta es la sal dietética y esta es la sal dietética a la que se le aporta la cantidad de yodo que tienen las demás sales. Tenemos dos formatos para el consumidor final. Uno es el del salero, que está enfocado sobre todo al canal farmacia y para farmacia, y el formato de un kilo, más susceptible de ser vendido pues, en grande y mediana superficie.